Kubakwindere, Merire Brare, Montuaño. Mis amigos, ¿cómo se encuentran? Espero estén muy bien. En esta oportunidad, pues me encuentro en la comunidad que me vio nacer, en mi humilde y hermosa comunidad de Cerro Algodón, en el corregimiento de Digueri, distrito de Munó, en la comarca de Nueve Bugle. Pues en esta oportunidad me encuentro en la zona de desastre, en la zona cero, donde recientemente aparecieron las grietas y lo que ocasionó que se evacuara a más de 40 familias de esta comunidad. La verdad es que es interesante, es impactante la vista, la impresión que te llevas cuando llegas a este lugar. La verdad no había podido venir hasta ahora que estoy en este lugar para llevarles a ustedes de cerca lo que no han visto a través de las cámaras. La verdad es impresionante, impactante todo esto. Y la grieta se sigue extendiendo hacia arriba. Todo lo que ustedes pueden ver ahí es impresionante, mis amigos, todo lo que puede ocurrir en la naturaleza. Es la magnitud de las grietas. En un principio, cuando vi los videos y las fotos en redes sociales y que me enviaban los familiares y amigos de este lugar, yo creí que solamente era esta parte de aquí, pero a considerar es enorme toda esa parte, desde la falda del cerro que se ve allá abajo, todo está derrumbándose hasta acá arriba, hacia este lugar. Sin embargo, esto no termina aquí, mis amigos. Esto continúa hacia arriba, por lo que se tuvo que desalojar, evacuar hacia un lugar seguro a las personas que viven en ese lugar y que viven en la parte de arriba. Y tengo que destacar algo. Lo interesante de todo esto y lo triste es que esa parte de ahí corre una quebrada que los lugareños de este sector utilizaban para lo que era el agua, para tomar el agua, porque aquí en esta comunidad no hay un sistema de agua potable, no hay acueductos y los moradores tienen que recurrir a lo que es el agua del pozo o el agua de la quebrada, y esto es, ya todo eso se perdió, nadie puede entrar hacia allá. Es impresionante, la verdad, todo esto, mis amigos, y quise traérselo y mostrárselo de cerca, ya que yo soy de esta comunidad, yo vivo en esta comunidad, y pues hasta ahora he tenido la oportunidad de llegar hasta acá y tomar esto de cerca. Y si nos vamos hacia acá, todo eso está inestable. Por este lugar todo está inestable, mis amigos. Y continúa hacia acá. Todo esto por aquí y ya vamos hacia arriba. Hacia arriba, hacia allá donde viven las personas. La grieta formándose por aquí, por este lado. Y todo eso hacia allá está en grietas. Todo eso está, todo ha colapsado prácticamente. Todo hasta el otro lado, por allá de la montaña. Y aún continúa por aquí, por este lugar, por este lado. Y por ahí se va. Y la grieta continúa por ese lado. Y la familia que vive en esta casa, pues ya fueron evacuados. Y es difícil dejar un lugar donde has estado viviendo toda tu vida. Es un anciano ya, junto a su esposa. Son, creo que, los más ancianos que quedan en esta comunidad. Allá hay otra familia, que todos fueron evacuados. Y por este lado también. Esta es una zona de desastre, una zona de riesgo por este lugar donde están estas casas. Y pues prácticamente la familia tuvieron que dejar todo. Ahí vemos los pollitos, las gallinas están abandonadas, no se pudieron llevar nada. Aquí está todo lo que es la casa y los siembros, las plantaciones de sus productos para comer, todo lo tuvieron que dejar. Y pues está triste, emotivo, la verdad, inspira nostalgia esto, lo que se está viendo en este lugar.
Bien, mis amigos, y al salir de este lado también la grieta continúa hacia acá. Y la grieta continúa por aquí. Continúa por este lado. Y wow, la verdad estoy impactado lo que ha podido pasar. Estoy impactado de lo que ha podido pasar en mi comunidad. Pues quién se lo imaginaría, ¿no? Que esto pudiera ocurrir justo aquí. Nosotros vivimos a 400 metros del lugar. Estamos cerca del lugar del desastre. Como pueden ver, eso es grieta, está inestable. Como les digo, estoy en la zona de desastre, en la zona cero de las grietas que aparecieron en la comunidad de Cerro Godón, en la comarca Nueve Buglé. Y pues, continuamos por aquí. Estamos lejísimo de donde empezamos. Y toda esta parte de aquí, mis amigos, ya es... ya no se puede vivir por aquí. Ya todo está totalmente inseguro. Todo eso es grieta. Toda esa parte de la montaña, toda esa parte, todo eso es grieta. Eso ya no se puede vivir ahí. Es inestable, súper arriesgado. Y bueno, esta es la quebrada que utilizaban la gente hacia allá abajo para buscar su agua, para tomar agua. Y la verdad es lamentable esta situación, mis amigos, de que la comunidad tenga que recurrir a lo que es la quebrada para poder tomar agua. No hay agua potable hacia allá abajo. Bien, mis amigos, toda esa parte, ahí pusieron una cinta amarilla para precaución, porque hay muchas personas que solo por curiosidad quieren venir a ver si es verdad, si ocurrió o no ocurrió, o la magnitud de los hechos. Pues se colocó una cinta amarilla por precaución para que la gente no pudiesen pasar. Entonces, toda esta parte de por aquí, hacia la falda de ese cerro, todo está en grietas, todo está inestable. La verdad es enorme, enorme lo que se puede ver en este lugar, inestable, un terreno que parecía ser seguro. Toda esa parte de allá, mis amigos, lo que pueden ver desde donde inicia la cinta, por allá por esa casa, toda esa parte del otro lado del cerro, iniciando, llegando hacia la falda del cerro, hacia abajo, y por acá todo es inestable. Todo prácticamente fue evacuado para que las personas ya no pueden vivir aquí. Ya esto está muy, muy peligroso, mis amigos. Toda esa parte de por aquí representa lo que es un peligro para poder vivir en un futuro, ¿no? Toda esta parte de por aquí, mis amigos, incluso, wow, o sea, estamos lejísimo de la zona. O sea, desde allá la grieta que le enseñé la primera vez está por allá abajo. Y cuando llegamos aquí, aún aquí siguen las grietas. Siguen las grietas, hay una casita. Ahí está el caballito abandonado. Toda esta parte de aquí, la verdad, es impresionante. Y si nos vamos hacia la montaña, todo sigue hacia allá, hacia abajo. A tal punto que la familia que viven hacia más allá, es una familia que tuvieron que ser evacuados. Y mis amigos, la verdad, toda esa parte que ustedes están viendo, todo eso está en grieta. Y va a colapsar, no sé qué tanto tiempo dure, cuántos años dure para poder ceder. La verdad es que eso se sigue expandiendo. Y se imaginarán, por ahí hacia arriba hay más casas. Pero solo evacuaron a personas a 100 metros de circunferencia de lo que está ocurriendo. Impresionante. Es lo que ha ocurrido en la comunidad de Cerro Algodón, la tierra que me vio nacer, que me vio crecer, y pues triste y lamentable. Pues la familia ya está en un lugar seguro y están en un albergue temporal. Lo han perdido prácticamente todo y la verdad es triste llevarles a ustedes este video, esta noticia, pero vale la pena, ya que así se muestra lo que en realidad pasamos con estos fenómenos naturales que pueden ocurrir en cualquier parte de la comarca o en cualquier parte del mundo. Debemos estar preparados, debemos estar conscientes que no podemos con la fuerza de la naturaleza. Saludos y bendiciones, nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Cuídense mucho, los quiero a todos.